Las campanas anuncian la hora de refrescar el paladar en la histórica Plaza Gerardo Barrios, en el corazón capitalino. Don José lleva más de 20 años recorriendo este lugar, ofreciendo deliciosas paletas, y aún recuerda cómo era este rinconcito décadas atrás. Esta era empedrado, toda esta parte de acá. Y aquí era... sí, empedrado también. También. ¿Dónde pasaban los buses antes? Ellos subían acá. Todas estas partes circulaban, ¿no? ¿Y enfrente de catedral? También. Al centro de la plaza está el monumento dedicado al capitán general Gerardo Barrios, quien fue un militar, estadista y político salvadoreño, quien como senador designado se encargó de la presidencia de El Salvador. Al depositar el cargo el entonces presidente Miguel Santín del Castillo en junio de 1858. En estas fotografías se observa una caseta que estaba situada cerca del monumento, que fue develado en 1909, el cual tiene varias placas en honor a la vida y muerte de este personaje histórico. A la Plaza Gerardo Barrios le daban mantenimientos básicos, pero el cambio más grande fue hecho por el presidente Nayib Bukele, entonces alcalde de la ciudad. Esta reconstrucción la convirtió en una joya de la arquitectura moderna, así la describen los que llevan años visitándola. Tierra, era pura tierra aquí, pero no había nada bueno donde sentarnos, unas piedras habían. Cuénteme, ¿qué se siente estar en esta plaza? Bonito se siente, bonito, es divertido. La Plaza Gerardo Barrios luce muy limpia en la actualidad. De noche, pequeños disfrutan de su fuente iluminada. Y de día, es un vaivén de pajaritos y conversaciones que la convierten en una zona de sano esparcimiento, en el corazón de la ciudad de San Salvador. Y así es, la Plaza Barrios, un rinconcito cargado de historia y un punto de turismo que nunca se detiene. José Méndez, Código 21.